Bueno, nos encontramos con uno de los socios del Servicio Cristal, un servicio gastronómico que en realidad lleva años de trayectoria y que ha logrado justamente un crecimiento importante en la ciudad y en la zona. Por supuesto, uno de los más contratados. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va para hoy la audiencia? Y la verdad que sí, realmente ha sido un año muy, muy catastrófico, digamos, a nivel de trabajo. La parte gastronómica nos ha ido realmente muy mal. En el sentido que no hemos podido trabajar directamente y estamos tratando despacito de cumplir con fechas atrasadas que realmente se ha reprogramado, pero se está viendo de que a nivel, digamos, evolución del país y de lo que está los costos, imposible seguir trabajando de esa forma. ¿Cuántas familias dependían, por ejemplo, de esta entrada? Y mirá, directamente, y te estoy hablando directamente, y 10 familias, aparte indirecto, y en total más o menos calculan entre 50 y 60 personas. Una cantidad muy importante. Sí, la verdad que sí, que realmente mucha gente, era una ayuda que tenía, aparte de que toda la gente que tiene su trabajo, que realmente no le alcanzaba, hoy se ha ido cada vez peor. Bueno, me gustaría que me cuentes un poquito cómo está conformada esta empresa, quiénes la integran. Y bueno, esta es una sociedad con Florencia Gessner y Hugo Silva, pero realmente ahora con el tema, lo hemos charlado, que tratar, como te dije recién, de cumplir las fechas que tenemos atrasadas y después ver realmente si da los costos realmente para seguir trabajando, porque nos duele en el alma, porque es una cosa que nos gusta hacer, pero que no se puede. No, es inviable en los costos. Justamente ahí quería llegar, ¿no? Uh-huh. Ustedes tuvieron fiestas que se fueron posponiendo y hoy las están de alguna manera llevando a cabo. ¿Hay gente que desistió? Sí. Hay mucha gente que realmente obvio que la gente ha entendido que, por darte un ejemplo, que un costo de una tarjeta, antes de todo esto que se ha producido en el país, salía 700 pesos y hoy tenés que hablar de 3.000 pesos. Que es imposible, ya lo hemos charlado, es imposible que una gente de clase media, que muchos clientes que hemos tenido nosotros, el 80% es de clase media, no va a poder hacer fiesta. Ahora te pregunto, ¿ustedes han podido subsistir porque cada uno tiene un trabajo aparte o se han reinventado? Y sí, realmente, por ejemplo, una de las socias nuestras se ha reinventado, nosotros, gracias a Dios, hemos tenido nuestro trabajo privado, digamos, y hemos subsistido, pero digamos, a lo que uno apuntaba a unos años que ha invertido muchas cosas, mucha plata, hoy nos vemos en foja cero, digamos. ¿Cómo fue volver? Y mirá, te digo sinceramente, no es lo mismo. No es lo mismo en el sentido por todos los protocolos que hay que hacer, con el miedo de uno mismo, de la familia, de toda la familia, de los chicos que trabajan. No es simple. ¿Qué protocolo utilizan? Bueno, el protocolo es el que te baja directamente donde hacemos en cada municipio los eventos, porque cada municipio tiene su protocolo. ¿Algún momento pensaron en que esto se iba a disolver? Y mirá, te digo hoy, y estamos en el veremos si seguimos o no seguimos, porque es algo que no hay que vivirlo directamente el día a día. Claro, ¿tuvieron COVID? ¿Ustedes pudieron salir adelante bien? ¿Cómo fue la realidad? Y mirá, yo en mi familia, sí, yo la tuve y realmente la pasé muy mal. Realmente yo siempre digo, por ejemplo, que hay de una forma y otra, yo te digo hoy en día que sí, que realmente es muy mal lo que pasé yo. Bueno, decimos que más allá de todo eso, lo bueno es poder continuar. Te recuperaste y podés seguir adelante, tenés tu actividad, como dijiste, tu trabajo de años, que afortunadamente, y menos mal que así es, ¿no? Sí, no, ni que hablar. Yo te digo sinceramente, hay unos colegas que vivían, digamos, únicamente del servicio gastronómico, que realmente la han pasado y la están pasando muy mal. Y yo te digo sinceramente, gracias a Dios, tengo mi trabajo privado, digamos, aparte del servicio, que más o menos la he podido llevar, pero otra gente sí realmente la ha pasado muy mal. Bueno, necesitábamos el reflejo de cómo era la vuelta, qué había pasado, porque los comentarios eran en la calle que Cristal ya se había disuelto, pero bueno, ustedes están cumpliendo con los protocolos y con los contratos contraídos. Exactamente. Hoy te digo que sí. Primero vamos a terminar todos los contratos que tenemos de al año pasado y después realmente veremos si seguimos o no. Si vos me preguntás hoy, te digo no sé, ¿viste?
sinceramente. Claro, porque debe ser muy difícil cotizar si vienen ahora a decirte, por ejemplo, te queremos para una recepción de este año. Y sí, es que ya nos han llamado para fin de año, recepciones, y o sea, no podemos decir, o sea, ni le podemos guardar la fecha, ni, o sea, porque siempre te piden presupuesto, tampoco podemos pasarlo en este momento, ¿viste? ¿Y qué se hace, por ejemplo, si alguien quiere hacer un evento y los quiere contratar? ¿Un plan de pago, una cuenta abierta? Porque los precios cambian, esa es otra. Hoy, o sea, a la fecha de hoy, y nosotros te podemos no te podemos pasar presupuesto. O sea, directamente lo estamos pasando y 15 días antes. Porque es imposible a lo que está aumentando todas las cosas en cada... O sea, porque está aumentando todos los días. Bueno, lamentamos muchísimo y nos solidarizamos con la situación. Y bueno, por otro lado, bueno, te agradecemos que nos hayas volcado la realidad de este rubro, que sabemos que trabajaba muy bien y que, como te dijimos al principio de la nota, era una de las empresas más destacadas dentro de lo que era justamente el trabajo gastronómico. No, por favor, gracias a ustedes por acordarse siempre de la gente que a veces la está pasando mal, en el sentido de mucha gente que, como te decía recién, que depende mucho, mucha gente de este trabajo.